Bienvenidos a Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Esta semana queremos hablar de la literatura infantil, de aquella literatura que se escribe y se ilustra para la lectura de los niños. Y también acerca de la necesidad de la lectura, de la importancia de la literatura y del arte en la vida de los niños. Es un género literario un poco subestimado por las mayorías adultas de lectores, pero que tiene una gran importancia en la vida de nuestros hijos y en nuestra vida también como padres. Y para ello hemos traído como invitado a una persona dedicada a ese oficio, que es artista plástica y también ilustradora de libros infantiles. Con ustedes esta semana tenemos a Verushka Freixas. Verushka. Buenos días, Fidel. Gracias por invitarme a tu programa. Bienvenida a nuestro programa Página Abierta con el Arte y la Cultura. Odalis no nos acompaña esta semana por encontrarse fuera, en compromiso académico, pero aquí estamos, siempre con el compromiso es con el lector, con el público televidente y también con el lector, ¿no? Y nosotros tenemos por costumbre en el programa pedir a la persona que se autopresente o se autodefina. Algunos, es una pregunta más bien, es una cuestión protocolar, pero queremos saber quién eres tú, para ese público televidente que nos ve. ¿Quién es esa persona llamada Verushka Freixas? Con ese nombre así tan exótico, ¿no? Sí, bueno, yo soy, primero que todo, soy esposa de Vladimir Velázquez, que ya artista plástico reconocido, que ha estado varias veces en este programa. Un habitué. Amigo del programa, sí. Estimado. También, yo soy una artista plástica, que con muchos años también en el oficio de este medio de la ilustración, de la pintura. Y también a la creación de cuentos infantiles. También he trabajado junto con mi esposo en escenografías de teatro. O sea, tratamos de abarcar todo lo que sea las artes plásticas, porque esa es nuestra pasión, eso es lo que a nosotros nos gusta. A mí me gusta. Y también eres educadora. También, tengo un taller de arte para niños desde hace 10 años. Donde yo imparto clases, tengo en mi casa, pero también doy talleres a instituciones privadas, instituciones públicas, o sea, comenzó a manera como de una especie como de hobby, porque yo tenía en aquel tiempo, hace 10 años, a mis niñas muy pequeñitas, sí. Y quería que ellas desde temprano tuvieran ese acercamiento con el arte, y comencé con ellas en la casa, y después el taller se fue extendiendo. Y ya han pasado por ahí muchísimos niños. Pues una especie de laboratorio, digamos. Sí, era como un laboratorio. Con tu propia hija y tu propia vida familiar, involucrando a las niñas en tu oficio. Es un poco como el profesor universitario o el profesor de colegio o de liceo que lleva a su niño pequeño con él a dar clase alguna que otra vez. Uh-huh. Eso es importante, involucrar a nuestros niños, a nuestros hijos, en las cosas que hacemos. Sí, sí. Y algunos dirán, bueno, no hay que llevar a los niños a los lugares de trabajo, ¿no? No, de vez en cuando es importante que ellos sepan dónde hacemos lo que hacemos, dónde trabajamos y qué hacemos, ¿no? No, y además que en la casa nosotros, donde nosotros, el ambiente de nosotros es un ambiente de artistas. Nuestras hijas se han criado en ese ambiente, viendo a su padre pintando siempre, a mí también creando. Dibujando, escribiendo, ilustrando. Entonces, todo eso de alguna manera es inevitable que a los hijos le llegue el oficio que uno hace a diario. De algún modo sí, eso tiene una influencia positiva en ellos. Uh-huh. El taller se llama Atelier Velázquez Freixas, sí. Para el público televidente, sí. Y bueno, es el tipo de laboratorio artístico-cultural. Me interesa hablar sobre tu obra plástica, pero quisiera dejarlo para más adelante. De momento me ocupa en esta primera parte del programa, quisiéramos hablar particularmente o dedicar atención a la literatura infantil y a tus trabajos de ilustración gráfica de libros. Sí. A los libros que has escrito e ilustrado o los libros de otros que también has ilustrado. Sí. Yo he trabajado, he tenido la oportunidad de ilustrar para otros autores como Marcio Veloz Maggiolo, he ilustrado algunos cuentos de José Alcántar Almanzar, también Farid Rosario. Varios que se han acercado a mí porque les gusta o el estilo de trabajo que yo hago va bien con sus obras, o sea, con el tipo de cuento, de historia que ellos han trabajado en ese momento.
Pero también he decidido, desde hace un tiempo, yo misma hacer mis propias cuentas, o sea, ilustrar y escribir. Y eso es lo que mi última obra, que acaba de salir recién, o sea, está recién sacadita del horno, que se titula Lucas, tienes mucha, pero mucha suerte, es mi más reciente obra, salió hace un mes aproximadamente, con Alfaguara Infantil. Es la de texto más largo. Es este. Sí, ese. Sí. Y entonces también está ilustrado y escrito por mí. Qué bien. Me imagino que escribir, la literatura infantil es un género difícil, primero. Sí, Muy difícil. muy Tan difícil, muy difícil como difícil. el género de adulto de la Sí, las novela, ¿no? personas piensan que por trabajar para niños, Sí. escribir para niños es más fácil. Sí. Y no es así. O Sí. sea, es difícil, es difícil. Y bueno, están las dos cosas. Escribir libros para niños, para que los niños lo lean, libros infantiles, y luego ilustrarlos también, Ilustrarlo, ¿no? sí. Y que haya esa relación entre la imagen y el texto, lo que es la ilustración, que no es simplemente verter imágenes, los textos, las palabras, sino interpretar incluso. Y es mucho más, ¿no? ¿Qué podrías Sí, decirnos sí. acerca del arte de la ilustración gráfica? Siempre interesante, ¿no? Por ejemplo, quizás en el siglo pasado, las ilustraciones que se hacían para los libros infantiles clásicos, digo los clásicos Hans Christian Andersen, Sí, ese tipo de clásicos. autores, los hermanos Grimm, se hacían, existían, ya han existido excelentes ilustradores, quizás se hacían como una forma de acompañamiento al texto, pero a lo largo del tiempo eso ha ido cambiando. Y entonces, hoy día inclusive ya existen libros que son pocas. La imagen es hasta incluso más importante muchas veces que el texto, en el sentido de que, por ejemplo, son libros que se hacen para público, niños muy pequeños, que Sí. van a iniciar en la lectura. Entonces, Sí. este tipo de libros es como una puerta, o sea, como una introducción Una introducción, sí. para que ellos se vayan acostumbrando al libro o lo leen, les llame la atención las imágenes, ese tipo de La cosas. imagen es como un señuelo, Es digamos. como un señuelo, Digamos sí. que trabaja así, pero también desarrolla la imaginación. El niño no sabe leer aún, Exactamente. pero puede leer las imágenes, como Leer decimos, las imágenes, interpretar las imágenes, exactamente. sí. Entonces hoy día Y se a través de la utiliza imagen se mucho llega, eso. sí. O sea, la imagen ahora también es en muchos casos muy importante, es un acompañamiento indispensable. Muchas veces dice cosas que en el texto no están o las complementa o las enriquece. Tu trabajo como ilustradora gráfica, como autora ilustradora gráfica, pues ese interés exactamente nace de tu condición de madre, o hay algún motivo especial de dedicarte a la literatura infantil? Bueno, tú sabes que todo tiene una base. Sí. Yo creo que a ti te debe haber pasado desde que tú eras niño. Sí, claro. El tener la influencia, por ejemplo, de tu familia, de tus padres, de alguien. En mi caso, por ejemplo, siempre desde niña, en mi casa había muchos libros. Mi mamá, mi papá Leían. leían y me hacían leer. Sí. Entonces, pienso yo que quizás por ahí viene esa base. De esa pasión hacia lo que es la producción de ilustraciones, pero también hacia el arte. O sea, en mi casa también se vivió ese ambiente. Y yo creo que eso influyó bastante en por qué hago este tipo de trabajo. De manera que está eso, está tu herencia familiar y luego tu condición de madre y el hecho de tener hijas Y también tener una y familia, por claro. supuesto, Hay, por sí. ejemplo, estos personajes, cuando uno escribe una obra, hay mucho de uno en los personajes, pero también hay de las personas o de los familiares que viven con uno o la gente que también está alrededor de uno. El primer libro que ilustraste, que es de tu autoría, fue Ana ama el No, chocolate, ¿no? no, No, no es, no no es es esto. ese, es No. Margarita y la nube. Ah, Margarita y la nube. podríamos hablar de este Sí, libro. sí. Este, a Sí, Margarita Margarita y la nube, y la sí. nube, sí. Ese libro tiene una forma muy particular de cómo se gestó. En aquel tiempo yo vivía con mi esposo Vladimir Velázquez en Alemania, en ese país tan frío, Sí. donde la gente también es muy fría. Sí. Entonces, Y muy metódica. muy Los alemanes metódica, son la muy gente metódica. más, después de los Sí, japoneses, la gente más exactamente, disciplinada y metódica del exactamente. mundo. Entonces allá mi esposo Sí. cumplía funciones como diplomático y yo, también el mismo ambiente
te hace como recogerte mucho en la casa. Y yo trabajaba mucho en la casa, mis pinturas, mis dibujos, mis acuarelas. Y un día con mi niña, que estaba muy pequeña, Maya, la que ya hoy tiene 18 años, Ya es se me adolescente, ocurrió, sí. ella tenía muchos problemas para comer, no le gustaba comer vegetales ni nada de eso. Y yo dije, le voy a inventar como una historia para que ella coma durante la Sí. comida, o sea, el almuerzo, perdón. Y le dije, bueno, hay una niña que se llama Margarita, que está en una casa muy arriba, y veo una nube aparecer en el cielo. Y mi hija pequeña abrió los ojos. ¡Oh! Y a la nube le sale un ojo, y ella abría más los ojos. Y le sale otro ojo, y le sale una nariz, y le sale una boca. Y le encantaba tanto la historia. O sea, yo todos los días se la hacía. Yo dije, bueno, esto como que se podría hacer como un cuento. Sí. Entonces, los artistas solemos tener como libretas pequeñas para hacer sketch. Entonces le comenté a mi esposo, le dije, mira esta historia de una nube que se le aparece a una niña que le invita a pasear y a ir a diferentes lugares. La hice en bosquejos, la guardé, eso fue en el año 1999, y cuando regresamos para acá un año después, yo comencé a trabajar las ilustraciones. Bueno, por aquí yo traje algunas, por si la querían ver en vivo. Sí, claro. Entonces, trabajé las ilustraciones durante un año, son bastante grandes. Y cuando las terminé, le dije a mi esposo, bueno, yo no soy poeta y este libro tiene que ser en verso. Entonces vamos a ver si podemos hablar con algún amigo que le pueda poner texto. Y como nosotros somos muy amigos, mi esposo y yo, de León David, Sí, reconocido poeta escritor, y sí. escritor dominicano, León, desde que vio el proyecto, se enamoró y dijo, no, no, yo, olvídate que yo te lo escribo. Y lo escribió en un día. Sí, En un día escribió increíble, el poema completo del libro. Y nada, después tocamos puertas. Hubieron sí. algunas que se Sí. nos cerraron, pero Alfaguara nos abrió las Ah, puertas. Alfamora, sí. O sea, no lo pensó dos veces. El libro lo editó, ya va por la octava, novena edición. Ha O sea, tenido éxito, ha tenido mucho éxito. sí. Y Ocho fue ediciones, como, sí, y fue sí. como, nada, o sea, como un empujón, como un incentivo que me dio la seguridad para poder seguir haciendo otros proyectos de literatura La primera infantil. edición de ese libro fue en el año 2000. ¿Ustedes ya habían regresado al país? Sí, Sí. fue en el 2000, 2000, 2007, 2007, ok. 2007. Desde entonces ha tenido ocho ediciones. Ocho ediciones, sí, más o menos. Bueno, todo un éxito, Margarita. Y lo tenemos. Sí. Margarita y la nube. Margarita y la Los nube. tres libros han sido editados por Alfaguara. Alfaguara, O sí. sea, Gracias a Dios tengo buena has relación con ellos, encontrado sí. una Una acogida en esta acogida con editorial ellos. importante. Sí. Gracias a Qué Dios. bien, qué Y bien. sobre todo, lo más importante es cuando uno tiene una idea de una obra literaria, que no se quede en la gaveta. Sí. Porque hay muchas obras, yo he hecho muchas obras literarias que se han quedado en gaveta porque no funcionan. Pero uno seguir produciendo y que llegue al público infantil, en este caso, que es el público al que yo voy. Que al público le guste, que el público lo lea, es lo más importante, porque no haces nada con publicar si el libro no tiene receptividad. Sin duda, el problema de la difusión, de que llegue a su objetivo, a su Exactamente, meta, que es exactamente. el público lector y en este caso el público infantil, los Margarita, niños. ese es un libro que ha llegado hasta Barahona, o sea, todo el país, gracias a la difusión de esta editorial. Sí. Aparece en los programas, supongo que tus libros aparecen en los programas de lectura Sí, en todos los de las programas, de las escuelas y los escuelas, colegios, ¿no? En los todos, programas de enseñanza de lectura de libros, sí. Sí, de libros, o sea, no de textos Sí, yo he ido a de muchísimos. materia, sino lectura He ido a muchos colegios, complementaria, me he sí. podido presentar, me han llamado para leer algún párrafo, para hablar sobre el libro. Y los niños lo trabajan en los cursos de básica como proyectos. Los maestros lo ponen a trabajar el libro como proyecto. Verónica, sobre Margarita y la nube y los demás libros que has ilustrado, seguiremos conversando después de esta pausa comercial.
Continuamos conversando con Verushka Freixas, artista y plástica e ilustradora gráfica de libros infantiles, conversando sobre literatura infantil y producción editorial en la República Dominicana. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana, puede seguir el contenido de este programa a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter. Con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto, en Página Abierta con el Arte y la Cultura. Verushka, hablábamos de Margarita y la Nube, tu primer libro, con poemas de León David, ilustrado por ti, editado por Alfaguara, igual que tus demás libros, en el 2007, ¿cierto? Sí. Tu primera experiencia, digamos, como ilustradora gráfica. Y vamos a hablar de este otro texto, que a mí me gusta el título, y a mi hija sin duda le gusta, se lo voy a poner a leer. Ana ama el chocolate. Ana ama el chocolate. Sí. Ese fue ya el libro completamente ilustrado y escrito por mí. Sí. Es un libro sencillo para niños a partir de los 4 años, 5 años, uh-huh. Para introducirlos en el mundo de la lectura. O sea, no tiene mucho texto. No, sí. También con Alfaguara lo produje. Ana es una niña loca por los chocolates, ¿no? Sí, loca por los chocolates. Y tiene quiero decir, el libro, un poco de mensaje edificante, educativo, ¿alguna moraleja? Para los niños que les gustan las golosinas. Sí. Fíjate lo que pasa con las moralejas. Sí. Que precisamente siempre hablamos con mi editora, Lu Herrera, sobre eso. Los autores dominicanos y muchos autores en particular, cuando escriben para niños, piensan que tenemos que enseñarle uh-huh. a los niños sí. La moralina, o sea, lo que se llama la moralina. La moralina, sí. Y no es así, o sea, si el texto no tiene por qué decirle a un niño lo que tiene que hacer uh-huh. o cómo tiene que comportarse de manera directa, eso no es necesario. Sí, exactamente. Para mí eso no sí, es necesario. Sí, entiendo. Pero esa ha sido la idea de mucha gente, que los libros infantiles son educativos, para que los niños aprendan a portarse bien. El libro el mensaje debe ser: pórtate bien, sea obediente con tus padres, arregla a tu tarea, sea buen estudiante, pero nada de desarrollar la fantasía, la imaginación, o de creatividad. O sí. Exactamente, simplemente, o que los personajes sean personajes de la vida real. De la vida real, niños sí. que se enojan. Por ejemplo, Ana es una niña maleducada. Sí. Ana es una niña caprichosa. O sea, no es una niña perfecta. Sí. Y es una niña como cualquier niña, o cualquier niño de cualquier parte del mundo. Sí, sí. Estos libros son, debo aclarar, estos tus libros editados, ilustrados, editados por Alfaguara, ilustrados por ti, editados por Alfaguara Infantil, son para niños a partir de los 6 años, ¿no? Sí, depende, porque ellos tienen diferentes series. Ajá. Según la edad. Por ejemplo, Margarita y la Nube. Sí. Es un libro supuestamente para niños de 5 años, pero yo me he encontrado con niños hasta de 11, 12 años que les gusta Margarita y la Nube. Ah, lo sí. leen. O sea, que se mueven en un rango se de edad mueven más, un rango amplio, sí. más amplio. No es específico. A partir sí. de tal edad, se pone a partir de tal edad, pero hay niños. Por ejemplo, el caso de Lucas, que es el último libro que he hecho. Sí. Me ha escrito una niña, me ha enviado una carta de 8 años y el libro sí. es para niños de 10 años. Y sí. me dice que le ha encantado el libro, me escribió, me encantó tu libro, también conozco los demás. Sí. O sea que no, tampoco se puede decir que... Sí, el último, háblanos un poco de esto. Este es el último libro, Lucas tiene mucha, pero mucha suerte. Sí. Acabadito de sacar, calientito del horno. Sí, por supuesto, sí. Es mi proyecto hasta ahora más ambicioso porque es un libro de texto, con más texto, más amplio. Y que también gracias a Alfaguara ha podido nacer. Qué bien, sí. Bueno, esperamos que tenga mucho éxito. Por un lado, por el éxito o la difusión y la venta, no te debes preocupar mucho como ilustradora ni como autora porque tienes el apoyo de una editorial importante que funciona sí. en el país, que tiene sus redes de distribución. Pero lo que a mí me interesa es que a los niños les guste. Que les llegue, sí. Que lean. Que lean, sí. Hasta ahora, o sea, algunos ejemplares que tenía en mi mano, se los obsequié a algunos niños y ellos mismos me han externado lo que han sentido con los personajes, cómo se han identificado con Lucas y sus amigos, que eso es lo más importante. O sea, a mí me gusta escuchar
¿qué dicen los niños? Uh-huh. No, ¿qué me dicen los adultos? Porque los adultos a veces no te dicen nada. Sí, no. Pero los niños son, ese es el público, o sea, el crítico. El que te va a decir, me gusta, o no me gusta, o me aburrió, o me encantó. En los niños tú puedes encontrar un crítico en ciernes, un potencial. Mejor que cualquier crítico adulto ya contaminado. Sí, exactamente. Y contagiado exactamente. Ya un poco. Sí, y sobre todo ese decir las cosas de manera directa y franca. Sí, ellos son esa muy directos, muy francos. Sinceridad. Sí. Ellos no atienden no a convenciones y a diplomacia. Sí, no. No andan con rodeos. Si les gusta, les gusta, y si no, no. Uh-huh, uh-huh. A menos que les enseñemos nosotros a ser, bueno, taimados y calculadores, que eso, ese sea el trabajo de nosotros, o el mal trabajo de nosotros, ¿no? Uh-huh. Decir, no siempre digas lo que tú piensas, no siempre digas lo que sientes. Pero ellos lo van a decir cuando son lo van a decir, sí. A edades muy cortas, ellos lo dicen. Esa sinceridad. Si no te lo dicen, nada más con tú verle la cara ya. Sí, es cierto. Pero quisiera comentar contigo sobre estas cosas. El problema de la lectura en el país. Verónica, Vladimir, hemos hablado sobre ese tema y con Odalí, con todo. La queja amarga es que en este país no se lee. Y no nos quejemos de que los niños o los jóvenes no quieren leer o no leen, porque los adultos no leen, que son los que deben dar la pauta. Exactamente. Los padres no leen y mandan a los hijos a leer. Uh-huh. En la lectura de libros infantiles, igual que de libros de adultos, cualquier tipo de lectura, aparte de que no es una práctica cotidiana, no es una tradición en nuestro país, no es un hábito, algo de diario, algo que forma parte de nuestra vida, lamentablemente. Tenemos otras urgencias y otras prioridades. También enfrenta competencias en este mundo tecnológico. Uh-huh. ¿Cómo tú haces para de algún modo motorizar e impulsar este amor, esta afición a los libros, este amor a la lectura? Frente a estas competencias tan fuertes. ¿Con quién? ¿Con mi familia? Con tu familia. Con la familia no tanto. Yo creo que tus hijas aman la lectura. Pero con el medio, con tus estudiantes. Bueno, con mis estudiantes. Yo no hablo mucho de lectura porque básicamente lo que soy es profesora de artes plásticas. Sí. Que es otra forma de expresión. Sí, claro. Pero, por ejemplo, me ha tocado dar talleres sobre incentivo a la lectura. Hace poco participamos en el primer congreso de literatura infantil y juvenil y allí expuse precisamente la importancia de los álbumes ilustrados, que son aquellos libros que la imagen prevalece por encima de... Del texto, y sí. Que son como libros para iniciar a los niños en la lectura. Allí en el público hubo una gran cantidad de personas, de maestros, bibliotecarios, personas que trabajan con niños en escuelas públicas, en escuelas privadas, y ellos expresaron ese mismo problema, o sea, también soluciones de cómo abordaban los problemas de la lectura con los niños en sus clases. Niños tanto pequeños y otros más grandecitos que todavía tienen problemas con la lectura. Entonces cada uno decía sus estrategias, porque a veces el maestro, el educador, el padre, tiene que utilizar estrategias para enamorar al niño en la lectura, o sea, en lo que es la lectura. Y cada uno decía, bueno, yo hago tales cosas, otro dice, yo hago esto, yo, por ejemplo, de hago juego de palabras. O sea, simplemente yo pienso que es al niño buscar la manera de irlo enamorando. Quizás, inclusive me acuerdo una señora que dijo, bueno, yo le digo, busquen en el periódico algún texto, por ejemplo, deportivo. ¿Usted le gusta el deporte? Pues sí. Vamos, tráigame un texto recortado que hable de béisbol y vamos a leerlo en clase. Sí. O sea, son estrategias que los mismos maestros, los mismos padres pueden utilizar con los hijos o con los alumnos para que ellos lean, para que ellos se interesen por la lectura. Sí, te hago la pregunta porque esa es la queja amarga de muchos. Y uh-huh. Nosotros los que amamos la lectura, amamos los libros, creemos que todo el mundo es como uno, ¿no? Uno, uh-huh. Como dicen, el ladrón juzga por su condición. Y siempre converso con Odalí el asunto de lo que está pasando, ¿no? De cómo hay que incentivar la lectura en la República Dominicana, ¿no? Por ejemplo, yo lo que yo veo también, perdona que te interrumpa. No, sí. Es porque me ha pasado con mis hijas. Cuando estaban en primaria, cuando estaban en secundaria, les ponen de tarea o les obligan a comprar libros que son de verdad, o sea, entre nos. Sí, sí. Muy aburrido. Sí, aburrido, no sé si a ti sí. Te pasó también sí, cuando sí. Te estaba en el sí, bachillerato. Sí, sí, es cierto. Y mi hija me dice, pero mamá, ¿y cómo yo me voy a leer este libro?
Óyeme, es horrible el libro. Hay libros, señores, hay muchos libros buenos que sí, pueden sí, leer, cierto, que los chicos pueden leer, que no tienen que ser tan malo y tan pesado y tan... Sí, es verdad, la selección. Lo que es que entonces terminan odiando la lectura y no quieren leer, precisamente por eso. Esto es lo peor. La lectura obligatoria termina siendo la lectura pesada, aburrida, la lectura como castigo o como tortura y produce como efecto contrario. Efecto contrario. Tiene un efecto totalmente contrario y pernicioso, que es la antilectura, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Es porque, por el ejemplo, efecto que se busca es... Gracias a Dios, por ejemplo, Margarita, Ana, los niños lo leen y los niños ven las ilustraciones, les gusta, lo leen hasta el final. Sí. O sea, lo mejor es que un niño te lea, tú lo atrapes con el primer párrafo y termine tu libro hasta el final, no que vaya forzado y que lo tenga que hacer porque el maestro le obligó a que tenía que leerlo completo. Y un libro que yo de pronto, si me preguntaran qué libro recomienda para que los niños y los jóvenes lean, bueno, te voy a citar un clásico, que no pasa de moda, y que he redescubierto en estos días, y estoy tratando de que mi hija menor, Sofía, que ya es preadolescente, lo lea en estas vacaciones. A ella le gusta leer. Sí. Y tiene un programa de libros y los ha leído poco a poco. Aunque también le gusta la computadora. ¿Cuál es ese? Alicia. Ah, Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Sí, Alicia en el País de las Maravillas, que es un clásico del siglo XIX. Pero yo tengo la versión ilustrada por John Tenniel, y es que es la más famosa. Sí. Y bueno, el... ¿Y ella lo está leyendo? A mí me llama la atención del libro el hecho de que es un libro que puede ser leído tanto por niños como por jóvenes, como por adultos, porque se mueve en un tipo de lenguaje que hace comprensible, que hace que el libro pueda ser leído por diversos públicos. O sea, sí, público... la mayoría de esos autores, las personas piensan que escribían para niños. Sí. Y en sí, realidad, claro. O sea, sí. Si nos vamos a las primeras versiones de Hans Christian, o sea, de los hermanos Grimm, por ejemplo, son cuentos aterradores. Sí, claro. Se han ido editando, puliendo, embelleciendo. Walt Disney lo ha ido muy bonito. Sí, claro. Sí. Pero en realidad son cuentos fuertes. Sí. Sí. Pero en el caso de Alicia, de Lewis Carroll, que es su obra. El mismo Harry Potter. Vamos a poner Harry Potter, que es más reciente. A mi hija le encanta Harry Potter. Lo ha leído en inglés, lo ha leído en español. Y ella me dice, Harry Potter no, en libro, la lectura de Harry Potter no es ni sombra de la película. O sea, el libro es excepcional, al lado de la película. Exactamente. No se parece nada. Te digo porque en estos días los compañeros de trabajo me atraparon, me observaron leyendo a Lewis Carroll, a Alicia, y me dijeron, Fidel, ¿y qué tú vas a hacer leyendo un libro de niño, un libro infantil? Pero es que es ciertamente un libro infantil y no es un libro infantil al mismo tiempo. O sea, tiene esa movilidad y esa magia, cómo apela a lo lúdico, a lo onírico, a la aventura como tal, el lenguaje, la invención de palabras, la destrucción del lenguaje. Hay mucha lectura de esa obra maravillosa. Pero además, la historia del sombrerero, del conejo, y todos esos animales hablando. Pienso que la lectura, digamos, si tuviera que buscar un clásico, pues le recomendaría ese. Por ejemplo, Winnie Pooh, sí, que es un personaje que todos conocemos, muy famoso. El autor, Milne, los diálogos de Winnie Pooh son muy profundos. Igual que el Principito también, tiene diálogos muy profundos también. Sí, pues sí. Ah, bueno, el Principito es el otro libro que parece escrito para niños. Para niños. Porque está el engaño, ¿no? Lo leen los niños, pero también lo leen leer los adultos, exactamente, sí. Exactamente. Y tiene esa movilidad y esa capacidad de ser leído por diversos públicos, ¿no? Sí. El lenguaje lo permite y la prosa del autor también, ¿no? Y esa es una magia, es una magia. Por ejemplo, el personaje Huckleberry Finn. Sí. Es un niño malcriado, irreverente, le contesta a la tía, hace travesuras. Que eso es lo que yo te digo, o sea, los personajes de los personajes infantiles no tienen por qué ser cliché ni perfecto, demasiado, ni acartonado. Sí, demasiado obediente, demasiado dócil. El lector tiene que sentir que respiran, sí, o sea, que son seres humanos con sus defectos y con sus virtudes. El problema para es que, poder identificarse. El problema es que sí, pero nosotros los adultos queremos que nuestros hijos sean así, dóciles, obedientes, callados, ¿eh? Y después, no, es demasiado obediente, me preocupa. Sí.
Y sin embargo, ese es el que deseamos. Deseamos el pasivo y el... Nosotros no, no, y no fuimos así. Exacto, no ni fuimos así. Ni fuimos así tampoco. Tenemos un imaginario de un niño, ¿no? Que no es realmente el que fuimos. Ajá. El imaginario del niño que deseamos. Exactamente. ¿Sí? El ideal, pero que no es realmente. Y también, un por niño con vida ejemplo, propia, sí. yo cuando produzco mis libros me siento como si, o sea, como si fuera niña siempre. Como si Como si todavía fuera fuera niña. niña. Verushka, vamos a una pausa Okay. comercial y luego continuaremos Está bien. conversando sobre los libros que ilustras y tus Sí, obras también. está bien. Con Verushka Freixas, artista plástica e ilustradora de libros infantiles, continuamos conversando esta semana en Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Y recuerde que usted puede ver esta entrevista con Verushka Freixas y todas las demás entrevistas de nuestro programa a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Conversábamos sobre ese niño imaginario, ese niño ideal que no debe ser, que no debe aparecer, que no debe ser el protagonista de los... Tenemos varias cosas que no hay que poner siempre, no hay que crear a ese niño ideal súper obediente, súper bueno, No. que no rompe un plato, No. y tampoco, y que hay que evitar esa la moralina, el libro edificante. Precisamente Alicia va contra esto, por eso me gusta. Sí. Cuando ella se refiere, ella se burla de la poesía, de cierta poesía tradicional en lengua inglesa, y entonces se le preguntan que recite un poema y ya lo recita en totalmente contrario, él cambia la Totalmente letra contrario. y cambia todo, porque es Por una especie sí. de sátira, de burla A la sociedad. a la sociedad y a cierta tradición Exactamente. poética. Le recita tal cosa y ella recita un poema con otra palabra totalmente y le cambia el sentido y tal. Por ejemplo, Peter Pan Sí. es un personaje creado porque el autor se dice que tenía como, se habla mucho del síndrome de Peter Pan, que el autor en realidad nunca quiso como crecer, no quiso madurar. Sí. Y él tenía una relación con una serie de niños que vivían cerca de donde él habitaba. Y se dice que se inspiró en esos niños para crear esa obra, que tenía una relación muy estrecha con esos niños. Y entonces así fue que creó esos personajes. Sí, en el caso de Alicia, Lewis Carroll se la dedica a una A niña una de niña. 10 años de edad, que él conoció, una de tres niñas, ¿no? Sí. Y bueno, Antes, es... tú sabes que se utilizaba mucho el El cartearse. cartearse, A veces los autores, por ejemplo, Beatrix Potter, que es otra excelente, era ilustradora y autora. Ella, muchos de sus cuentos, antes de publicarlos, ella se los daba a los niños que estaban cerca de donde ella vivía, pues ella vivía en una granja. Y los niños lo leían, lo veían y le daban su opinión. sí. Y ellos eran los primeros críticos que le decían, ay, sí, me encanta, me gusta. Entonces ella como que Sobre se el arte metió de en la eso. ilustración, el arte de ilustrar libros, sobre el cual, bueno, a nosotros nos atrae mucho. Debo mencionar que nosotros tenemos en la Facultad de Artes, donde yo enseño, soy profesor allá desde hace ya un tiempo, y una de las carreras o de las menciones que existe dentro de la carrera de publicidad es la de ilustración gráfica. Existe la mención en creatividad y gerencia, la mención en diseño gráfico, la mención en ilustración, bueno, para libros. Y hace poco, hace unos meses, hicimos un experimento en un encuentro en el primer Congreso de Artistas Plásticos que organizó la nueva escuela, la nueva dirección de la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad. Y es que algunos compañeros, escritores, llevaron leyeron sus poemas, profesores, poetas, Sí. y los demás, al tiempo que recitaban, que leían sus poemas, los profesores ilustradores ilustraban o graficaban eso. Y luego, el profesor poeta lector no lo sabía, el que leía el poema. Pero al final de la jornada, pues los profesores ilustradores ilustraron los versos Muy interesante. escuchados y se lo llevaron, se lo regalaron al profesor.
a los profesores. Muy bonito. Poetas, qué bonito. Y también algunos hablaron sobre la ilustración. A propósito, que quería volver sobre esto, porque a menudo la gente se cree que la ilustración es la mera representación del texto. No. O llevar las imágenes tal cual al texto. Como algunos videoclips que no me gustan para nada, porque son como la copia de la canción. Muy literales, ¿no? Ahí a veces te hacen unos videoclips tan malos que tú estás escuchando la canción y estás viendo de lo que habla la canción. Sí. No hay ninguna... Sí. Hay una... Es una conexión total, pero una conexión donde no hay nada para la imaginación. No, todo, no se sugiere nada. No se Entonces, sugiere nada. La ilustración no es una mera representación del texto, sino que es algo más. Es, de parte del artista, es más bien su en mi opinión, su interpretación estética y visual. Uh-huh. O sea, su traducción en imágenes visuales de un texto. Sí. Es como el otro, es una especie de traducción. Eso que decíamos, ¿no? Sí. O interpretación, ¿no? Hay interpretación, pero también hay muchas cosas, como te dije ahorita, que la imagen dice que no las dice el texto, que las complementa. Sí. Da la información extra que quizás el texto no la tiene. Y hasta abunda, digamos. Hasta sí, abunda. Sí, que no tiene que haber no tiene que ser exactamente, exactamente igual. Quizás estamos acostumbrados a una lectura, a un tipo de ilustración que sea exactamente lo que dice el texto. Depende también de lo que por ejemplo, qué tipo de texto sea el que uno esté ilustrando. Porque a veces, si son cosas muy específicas, pues uno se atiene a lo específico que se tiene que ser en cuanto a la ilustración. Tal vez el ilustrar relatos sea mucho menos complicado. Pero imagínate lo que es ilustrar poesía, por ejemplo. Metáforas, símiles, figuras literarias. Es más difícil. Yo creo que ahí tiene que ver mucho la sensibilidad del artista ilustrador. Porque yo digo que hay dos tipos, hay ilustradores y artistas ilustradores. Ah, sí. O sea, hay ilustrador que te puede hacer una excelente imagen, o sea, tiene una mano increíble, pero quizás no tiene esa sensibilidad de lograr captar en el texto algo más, ir sentir más allá, que para mí lo tiene que es el artista ilustrador. Ah, interesante. Porque yo digo que uno como artista, siempre lo comentamos con mi esposo, no nos podemos conformar solamente con tener la buena mano. Para mí eso tiene que ir complementado con otras partes de tu vida que enriquezcan eso que tú eres y que te va a ayudar a interpretar a otros autores. ¿Eh? Sí, sin duda. Porque no solamente que tú haces con leer un texto. Ah, sí, esto, bueno, cierto. Yo voy a hacer esto. O sea, no, yo quiero dar más, poner más, o sea, ya como artista. Por ejemplo, tenemos un José Hernández, ¿verdad? José Hernández, que es un excelente ilustrador español, que es un artista. O sea, y cuando él hace las ilustraciones de Kafka, sí. Las hace con una belleza, o sea, que ahí está su sensibilidad y su talento de artista. De modo que, si te entiendo, tú no consideras a todo ilustrador como un artista. No. Está el ilustrador, tiene esa habilidad que ilustra. Tiene una mano maravillosa. Sí. Tiene cierta habilidad, porque podríamos decir cierta habilidad artística, pero no es un artista. Pero se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Y está la otra figura del artista ilustrador o ilustrador artista. Inclusive en la UAS se da ese caso. Julián Amado está haciendo una tesis ahora mismo de eso. De cómo, ¿por qué hay ilustradores que le cuesta dar el salto y ser artistas? O sea, ir más allá de la ilustración y empezar a hacer una obra propia con personalidad, con pensamiento. Y es eso, el uno querer como superarse, el uno querer enriquecer su vida y no quedarse meramente en la mano, en la técnica. Sí, precisamente Julián Amado fue uno de esos artistas, ilustradores, profesores de la que habló en este congreso. Es mi compadre. Ah, sí. Está Román también, Román García y otros... Sí. Y otros profesores que estuvieron ahí. Interesante. A nosotros nos gustó mucho esa... Porque fue como un experimento, ¿no? Una especie de taller en medio de la... ellos hablaron sobre su experiencia como ilustradores. Sí. De libros, incluso, en el caso del profesor Román, el libros de historia que había... libros de historia publicados en la universidad y publicados por editoras privadas también. Como ilustrar... un libro de historia que hablan de batalla, investigar, de historia nacional. Sí. Leer, o sea, no es tan fácil. La gente cree que el trabajo del artista, eso es fácil, eso se hace de una vez. Sí, hay sí. que invertir mucha energía, mucho tiempo. Sí, y
Quisiéramos ver algunas ilustraciones, ¿no? Ok. Sí, ya bueno, que hablamos de eso. Le traje aquí de Margarita y la Nube en vivo para que vean los originales. Sí, los originales, sí. Estos son algunos de los originales de Margarita. Fueron este tamaño. Sí. Acá, a ver, sí. Tanto en acrílica como en... Acá. Aquí tenemos las ilustraciones. Acuarela, acrílica, lápiz de color. Yo empleo medios muy tradicionales. O sea, a mí me gusta sentir el lápiz, sentir la acrílica, sentir la acuarela, el pincel. No es que no sepa manejar la computadora, pero me gusta más. El... A mano, o sea, sí. Sí, a mano. La tradicional, sí. Estas son ilustraciones de... Margarita y la Nube. De Margarita y la Nube. El primer libro, sí. Ya de hace un tiempo. Sí, ya tiene sí, unos años, sí. Sí. Okay. ¿Tienes otras ya? Sí. También tengo algunas de Ana Dama el Chocolate. Ah, sí. Esta es una de ellas, más pequeñita. Sí, de Ana. Uh-huh. De Ana Dama el Chocolate, también publicado por Alfaguara. Sí. Sí. También. Acá lo vemos, sí. Ana, la niña amante del chocolate. Como muchos niños. Sí. Como muchos niños. Sí. Sí. Y estas son de otros autores, este de Marcio Veloz Maggiolo, para su libro La Iguanita Azul, también publicado por Alfaguara. Uh-huh. Aquí está, sí. Esa es acuarela. Acuarela, sí. La acuarela, la gente piensa que es fácil, no es fácil. Sí. Necesita mucho control del agua, del color. Sí, la gente normalmente piensa que muchas de las cosas aparentemente fáciles. Aparentemente fáciles. Sí, pero sí. No lo son nada. Y del trabajo artístico. Bueno, en Londres hay una sociedad de acuarelistas. Sí. En Londres. O sea, fíjate cómo valoran esa técnica. Y toda una tradición, sería como técnica. Sí, sí. Estas son de Lucas, en blanco y negro, del último libro. Sí. Todas son en blanco y negro. De Lucas tienes mucha suerte. Bastante enfático el título. Sí. Sí. Esas son en blanco y negro. Ok. Muy bien. Hablábamos de los niños que se te acercan, porque decíamos, no, que los niños, la queja de los padres, los niños no quieren leer, pero los padres tampoco quieren leer. Los padres tampoco dan el ejemplo de leer. Ejemplo, y los padres tenemos que dar el ejemplo. Claro que sí. Mi hija siempre se está quejando de mí, de que leo mucho, siempre está con un libro. Bueno, esa queja es legítima, ¿no? Uh-huh. Que le pongan más atención. Y está, todos los padres, todos los niños son así. Sí. Así. Pero a ella le gusta leer y yo creo que es una suerte. Uh-huh. Encontrar en nuestro tiempo niños que quieran, que amen la lectura. Aparte que amen ver películas, ver videos, navegar en internet. No tenemos que preguntar, el fenómeno de Harry Potter, por ejemplo. Sí. Harry Potter, los libros son gordos, gruesos. Sí, sí. Y los niños y los jóvenes lo han leído. Sí, es cierto. Entonces quiere decir que... Tanto éxito ha tenido, tanto éxito de lectura y editorial... que han sido llevados a la pantalla grande. A la pantalla, exactamente. O sea, pero primero fueron leídos. Sí, claro. O sea que no... Depende también, o sea, preguntarnos, ¿qué les gusta a nuestros hijos leer? Tampoco querer imponerles autores o libros, sino que ellos escojan sus libros. Importante que lean. Y hay un argumento a favor, no solamente porque desarrolla la imaginación, la creatividad, es que el arte y la lectura en general, la literatura, el arte... forman parte y contribuyen a la dinámica de la formación de la identidad del individuo. Uh-huh. ¿Ah? Sí, por ejemplo... No hay identidad personal individual sin estos procesos tampoco. No hay aprendizaje, por supuesto. Por ejemplo, estos tres libros, a mí me preguntan mucho, ¿y los personajes cómo fue? Y yo les digo, bueno, primero son personajes dominicanos, son niños dominicanos todos. Sí. Tú lo ves en la vestimenta, en los paisajes... en su entorno, no son personajes de otro país, ni de Alaska, ni nada. Sí, sí, son de nuestro contexto. Son de nuestro contexto, son nuestros. El físico, la forma como hablan, la forma como se expresan, muy niños del Caribe. Sí, Caribe. Con esa fuerza. Sí, sí. Entonces, empezando por ahí, o sea, tenemos que crear personajes que los niños se identifiquen como son ellos, niños dominicanos, niños latinos. Sí, no sí, se puede hacer una producción de un libro pensando... en que lo voy a hacer porque se va a vender. Porque se va a vender, exacto. Sí. Sino que es algo que te sale, ¿no? Es que tenemos que escribir de lo que nosotros sabemos, uh-huh. de lo que nosotros nos uh-huh. gusta, de lo que nosotros conocemos. Ser sinceros, porque los niños se dan cuenta cuando uno es sincero. Y los niños siempre aman historias, relatos, uh-huh. y necesitan historias y relatos, nuevas historias y relatos. Exactamente. No solo los relatos y las historias importadas,
sino historias y relatos salidos de acá. Salidos de nacidos acá. De nuestro sentir y de nuestro pensar y de nuestro vivir, de la manera de ser, de cómo somos, de cómo amamos, cómo odiamos, cómo vivimos y cómo morimos también. Uh-huh. Es decir, de todo eso que constituye lo que somos. Lucas, por ejemplo, es un niño, es un personaje masculino, un niño, obvio. Nunca pensé que iba a escribir de niño, porque yo siempre he escrito de niños. De niña, sí. Pero salió Lucas, que es un niño con dos hermanas más, uh-huh. una pequeña y otra más grande. Y es un niño dominicano que hace las cosas que los niños dominicanos hacen, o cualquier niño del Caribe, de Hispanoamérica, hace, junto con sus tres amigos, que hace travesuras normales de todos los niños. Para el público televidente que es padre o madre de familia, que tiene niños sí. o niñas que van a la escuela y que no les gusta mucho leer, no tienen ese tanto amor por la lectura, ¿qué tú les recomendarías? Por ejemplo, para que un niño le comience a gustar la lectura, yo digo que en las noches, por ejemplo, cuando uno ya está más calmado, puede tomar un libro y leerlo al niño. O sea, al niño de 7, de 8 años. Ven, vamos a leer. El padre puede leer con él. Y después decirle, bueno, pues ahora lee tú por lo menos esta página. Y así turnarse. El padre también darle énfasis en la lectura, a los personajes, que se vea que él está viviendo lo que está leyendo. Y eso va a interesar al niño también, o sea, la escuchar. En mi caso, cuando yo era niña, mis padres hacían mucho eso conmigo. Me leían, ponían énfasis en los personajes, en las voces. Y entonces yo me interesaba mucho, y viendo las imágenes también, ah, mira, son... Se involucraban, tus padres se involucraban. Es involucrarse, exactamente. Sí, es como contarle los cuentos antes de dormir a los niños. Uh-huh. En lugar de contarle un cuento, de manera oral, uno se lo lee. Exactamente. Entonces es como un sustituto, pero tan eficiente o tan eficaz como Y hay muchos maestros, por ejemplo, yo he hablado con maestros que hacen teatros de títeres con los personajes de los cuentos, o montan obras de teatro también, otra forma también de trabajar los cuentos. Sí, hay diversas posibilidades expresivas. Muchísimas posibilidades. Sí, hay distintas posibilidades muchas. Sí, a partir de esto, ¿no? Cambiarle la historia, o sea, cómo cambiarle el final, cómo ustedes lo harían, vamos a trabajar eso. Sí, eso también. De manera que en cuanto a la difusión de tus libros, pues está bien, no tienes ninguna queja, ¿no? No. Sí, te sientes bien. Sí, okay. Me siento bien. Verushka, muchas gracias por haber accedido a nuestra invitación. Gracias por haber compartido con nosotros en este programa sobre el dedicado a la literatura infantil y a los libros que tú has escrito y has ilustrado. En otra oportunidad hablaremos sobre tu obra ya como adulta, no solamente para los niños, sino sobre tu obra plástica. Gracias de nuevo. Gracias. Y eres invitada cuando tú quieras. Gracias. Este es tu espacio. Gracias, muchas gracias. Y a ustedes, amable público televidente, gracias por la atención dispensada. Será hasta una nueva emisión la próxima semana de esta su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Página abierta con el arte y la cultura. Hasta pronto.